Te dan un ascenso si sos muy bueno haciendo tu trabajo. Hay un dicho que dice: si querés ser rico, tenés que ser un haragán. Pero si querés ser multimillonario, tenés que ser un inútil. Y es tal cual, es así. La realidad es que mientras más te alejas de las tareas verdaderamente que son consideradas productivas por la sociedad, es cuando más dinero haces. El jefe no es el que es mejor haciendo el trabajo, no es que el ascenso te lo van a dar, por ejemplo, en el laburo, porque sos mejor y es un premio a la excelencia, a las pelotas. Eso es como te lo enseñan a vos desde la escuela, porque todas las reglas de la escuela son artificiales, son ficticias, no tienen nada que ver con la realidad. En la escuela, por ejemplo, se premia el esfuerzo y el no cometer errores, pero en la vida las reglas son totalmente lo opuesto. Por ejemplo, en un trabajo mismo, el jefe, ¿quién va a ser? El jefe va a ser un inútil. ¿Por qué? Porque si vos sos muy bueno haciendo algo y la empresa depende de lo que vos hacés, por ejemplo, vos sos un mecánico de autos y arreglás, te traen 7, 8 autos y los arreglás todos así de una en el día, arreglos complejos que a otro le demoraría tal vez una semana de trabajo, no te van a dar ni en pedo un ascenso, te van a querer ahí a vos arreglando los autos. El ascenso se lo van a dar a ese otro que es medio vago, pero que lo ven que tiene habilidades para más o menos gestionar a la gente, o que es bien duro y les dice a la gente: no, hijo de puta, esto tenés que hacer así, tan tan, no le importa nada. Bueno, ahí sí le van a dar el ascenso, no a vos que sos mejor. Entonces la gente comete el error de decir: bueno, voy a ser mejor en mi profesión y así me van a dar un ascenso. Las pelotas, si sos muy muy bueno en lo que haces, nadie te va a querer sacar de esa posición. Te van a querer que te quedes ahí, porque sos justamente la pieza, el engranaje que hace falta en la máquina para estar en esa posición. Y para los negocios, el emprendedurismo es así: mientras más te alejas vos de las tareas productivas, más dinero podés ganar. Por eso tenés que ser primero un haragán, o sea, buscar la forma de ganar dinero pensando, tener que usar la cabeza en vez de las manos para hacer el dinero, en vez de hacer el trabajo duro, pensar inteligente, eso te hace rico. Pero si querés ser multimillonario después, tenés que ser directamente inútil, no tenés ni siquiera que estar pensando, ni siquiera tenés que estar haciendo el trabajo de pensar, tenés que delegar el trabajo duro y el trabajo inteligente, tenés que delegar todo, y ahí es cuando haces la plata verdadera, verdadera. Ahí es cuando vos te podés dedicar, por ejemplo, a invertir. Entonces, mientras más te alejas vos de las tareas productivas, más dinero hay. La plata no está en hacer, no está en el servicio o la cosa que se ofrece. La plata está en armar la empresa, la plata está en armar un sistema que consiga a los clientes, la plata está en hacer buenas ofertas, la plata está en todas esas partes, en el marketing, en las ventas, en lo que es automatizar la entrega del servicio, en lo que son las decisiones financieras. Y después que lograste eso, la plata en serio está en automatizar absolutamente todo y mirarlo todo desde arriba. Mientras más arriba estás, más te alejas vos de lo que hace la producción en sí y más plata ganás. Muchísima más plata ganas. Puedes arriba de los demás en esa jerarquía y puedes tomar las decisiones importantes que son las que a vos te van a dejar un montón de guita. Por eso que si sos rico tenés que ser un pajero básicamente, y si querés ser multimillonario tenés que ser absolutamente un inútil. No tenés que hacer nada que sea relacionado a lo que es lo que consideraron normalmente la productividad, como hacer las cosas o pensar las cosas. Tenés que estar arriba de todo eso. Tenés que tener a todos los pensadores delegados y a todos los trabajadores delegados. Esa es exactamente la clave y por qué tu jefe es un inútil y no sabe un carajo hacer lo que estás haciendo. Y por eso, aprender de marketing y emprendedurismo es importante. Así que chequeate mi libro en el link de la bio y te voy a enseñar a automatizar todo el marketing, hacer publicidad para atraer clientes de forma masiva a tu empresa, para que te puedas empezar a enfocar ya en cosas cada vez más arriba. Así que ya sabes, chequea el libro en el link de mi bio y acá puedes seguirme y ver el resto de mis videos.